una persona dedicada a la música, como habéis podido comprobar ahora este rato. Sí. Además, que no eres un cantautor solitario, es que eres una banda, ¿no? Sí, somos una banda, sí. Skytrain se llama nuestro grupo. Sí. ¿Puedes hablar un poco de los componentes de la banda? Bueno, está mi amigo Mariano Díaz en los teclados, Víctor Merlo, que es un gran bajista de reconocidísimo prestigio, en el bajo eléctrico, y César de Frías, que es un batería muy joven, pero muy talentoso, que está colaborando con nosotros últimamente. ¿De dónde venís vosotros? Venimos de Madrid. ¿Y cómo surge la idea de venir aquí a Salamanca a tocar, a pa' aquí, pa' allá? Bueno, llevamos ya como 4 años trabajando con este proyecto y nos contactaron de la asociación que organiza aquí los conciertos, interesados en traernos, y estábamos encantados. Tenemos durante todo el año, durante todo el curso académico, programación, ¿no? 6 conciertos cada trimestre. Pagamos 30 euros por los 6 conciertos. Eso es para que se anime la gente. Que... ¿De dónde viene esta asociación? Pues es de gente que le gusta el jazz, le gusta esta música. Y hubo una asociación en el año 92 que se llamaba Ama Jazz, que presidía un tal Fernando Viñals, un médico de esta ciudad, pianista también, y un poco esto entronca con aquello, ¿no? ¿Animado? Me ha gustado, tenía algún toque de blues y rock y me ha gustado mucho. No solo jazz, que es como un poco de mezcla este grupo, claro, Joaquín, claro. Chacón. Hombre, es que las guitarras eléctricas. Con la formación que tienen en otros centros en el extranjero y teniendo en cuenta que en la Complutense, si no me equivoco, estuvo, ¿verdad? Sí, en la Complutense. Pues, y ha viajado muchísimo. Líbano, Jordania, en África ha estado también. Ha viajado mucho este hombre. Holanda también, creo. O sea que lo seguís. Hombre, le seguimos, le conocemos más o menos de nombre y tal, y sabemos lo que ha hecho el hombre, ¿sabes? ¿Qué hace? ¿Os gustaba ya este estilo de música o os ha empezado a gustar a raíz de esto? La verdad que ya teníamos una predisposición por este estilo, pero el verlo en persona, la verdad que te cambia la percepción.